Cuando tú te ríes, esa química dentro de ti te transforma y te hace estar con mejor ánimo. Por eso le llaman las hormonas de la felicidad. Entonces, es maravilloso entender, el ser humano produce química interior que te hace más feliz. Esto es brutal. Y luego, más sano. Pero así de poco. No, es que me haces reír tú, tío. No sé si lo vamos a conseguir. Esto me recuerda que hay veces que yo, para utilizar la risa, me río, pero forzando mi risa para que suene graciosa. Entonces, cuanto más me río, más te ríes, claro. Tú me contagias, tío. Venga, otra vez. No sé si lo vas a conseguir, yo lo intento. Bueno, pues empezamos directamente. Vale. Bueno, has visto, empezamos con la risa porque hoy es un sendero muy especial. Está aquí con nosotros Juan de la Serna. Muchas gracias por estar aquí, Juan. Joder, un placer. Y quizá ya conozcas a Juan, quizá no. Juan fue actor en el corto que hicimos, ECM. También tiene una formación en la escuela, RBG Escuela ahora. También es profe o facilitador en el Retiro Secretos de Sendero. Y bueno, nos conocemos ya hace mucho tiempo y hemos hecho muchas cositas tutoriales también. Sí, entonces, es mi amigo. Somos amigos. Entonces, nos conocemos ya hace mucho tiempo y siempre que estamos juntos aprendemos muchas cosas, nos reímos mucho. Entonces, yo quería que Juan viniese aquí para que, además de lo que vas a hacer en el retiro, que es una sesión en la que, a través de la actuación, la interpretación y la risa, trabajamos el reírnos de nosotros mismos, el disolver un poquito el ego y utilizar la risa como herramienta sanadora, pues eso, que aparte de eso, vinieras aquí para comentarnos todos estos aprendizajes y cómo vives tú en el día a día la gran olvidada herramienta de la risa, ¿no? Porque te dedicas la mayor parte del tiempo a hacer espectáculos de actuación, pero que involucran el humor, ¿no? Aunque has hecho muchas cosas, porque también te he visto en series de televisión, incluso en películas, y dentro de un poquito ya va en Hollywood directamente, ¿no? No, ¿eh? Dímelo tú, ¿sí o qué? Yo siempre lo he visto, claro. Pero bueno, puede ser. La cuestión es mucho cuando. Teatro ahora también. También teatro, ah, vale. Sí. En Luchana, bueno, tú has ido, sí, a ver, esa no era tan cómica, pero Sospechosos, que justo acabamos ayer, se has de reírse ahí un montón, sí, es un lujazo. Pues es que para mí la herramienta de la risa siempre ha sido súper, súper potente y eso, creo que realmente en nuestra sociedad está un poquito olvidada. Entonces, bueno, pues conversar aquí un rato para que la gente pueda recordarlo, todo esto, que nos cuentes de primera mano cómo lo vives tú y que podamos explicar a la gente cómo integrarlo en el día a día, ¿no? Porque a mí se me olvida, muchas veces estamos aquí enfocados en trabajar y se olvida la risa, ¿no? Total. Y es quizá mucho más profunda de lo que se piensa, ¿no? Total. Entonces, para ir empezando un poquito a abrir boca, ¿cómo lo vives tú en el día a día el humor o la risa? Porque muchos de los espectáculos que tú haces y demás, pues eso, conllevan humor. Entonces, ¿cómo lo vives a nivel personal? ¿Cómo te afecta a ti estar en contacto con ello muy a menudo y cómo ves que afecta a las personas? Ya puede ser fisiológicamente, emocionalmente. Claro, a mí me hace feliz, entonces por eso lo hago. Entonces es como que desde que empecé a probar la comedia, pues en, yo qué sé, pues en clases de teatro, en clases de impro, clases de clown, era reírte y pasártelo genial. Es como, bueno, al principio no lo piensas, te hace feliz. Y luego, claro, pues tú de toda la vida, ¿no? ¿Quién no le gusta reírse, no? Lo que pasa que luego ya, claro, empiezas a pensarlo y yo, como me hago muchas preguntas, me miro mucho y tal, y cada vez me hago más preguntas, me gusta entender desde la ciencia todo, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta que en un espectáculo las personas van con un humor, que a lo mejor puede ser mal humor, triste, tal, y de repente salen del espectáculo cómico, les cambia el ánimo, la energía. Entonces, claro, todo el mundo le gusta la comedia y es por algo, y sucede algo a nivel científico. Entonces, bueno, pues investigando, y bueno, muchas personas lo saben, ¿no? Es sanador. Sana a nivel fisiológico y luego a nivel mental. Entonces, desde hace mucho tiempo existían los bufones que iban a los reyes y entonces les hacían reír. Entonces, bueno, se ha ido viendo casos de reyes que a lo mejor mejoraban enfermedades con la risa. Y era como, wow, ¿qué pasa ahí detrás? Bueno, pues luego va avanzando la humanidad y la ciencia va investigando. Entonces hay tipos que van haciendo diferentes
pruebas científicas y cogen a 20 personas, entonces les ponen una película de comedia, otra que sea de terror y otra que sea normal, de drama. Entonces se ve internamente y lo estudian. ¿Qué pasa? Que la risa provoca hormonas internamente, que son las serotoninas, endorfinas, dopamina y adrenalina. Entonces, las endorfinas son llamadas las hormonas de la felicidad y es por algo. Entonces, cuando tú segregas eso dentro, cuando tú te ríes, esa química dentro de ti te transforma y te hace estar con mejor ánimo. Por eso le llaman las hormonas de la felicidad. Entonces, es maravilloso entender, el ser humano produce química interior que te hace más feliz. Esto es brutal. Y luego, más sano. Entonces, sabiendo esto, bueno, pues de repente, bueno, hay una película que se llama Patch Adams, que está Robbie Williams, donde se ve claramente, pues que hay payasos. En esta película se ve como los niños estaban enfermos, con la risa se veía que mejoraban y, bueno, pues el ir a hacerles reír, pues mejoraba un montón. Esto es lo que he hecho yo también, el payaso de hospital, el clown de hospital, y es brutal, es maravilloso. Entonces, bueno, pues pasa esto, se sanan el ser humano, cambia tu energía. ¿Por qué? Pues porque tenemos un campo magnético. En realidad, todas las cosas tienen un campo magnético. Entonces, tú tienes un campo magnético y se ve que en base a tus emociones, que tiene que ver con tus pensamientos, y a tu química interior, como decimos, pues cambia la energía. Entonces, esos momentos que a lo mejor, pues de repente te sientes súper bien, con confianza, alegre, ¿sabes? Y estas cosas. Y a veces no, es como que cuando estás triste, deprimido y tal, pues como que tu energía baja. También otra cosa que hace poco me decían es que cada emoción tiene una frecuencia y se mide en hercios. Entonces, por lo visto, pues la ira y todo el odio y todo eso tienen una frecuencia muy bajita y la alegría, el amor, la gratitud son elevadas. Entonces, esto también tiene que ver con tus emociones porque te eleva esto. Entonces, debe ser que tienes como una frecuencia más elevada, tienes más energía y esto es lo que produce la risa. A nivel fisiológico también, pues eso, te estás riendo. Entonces, al reírte, pues el diafragma hace movimientos con los músculos y ahí se produce algo también pues que sana, ¿no? los músculos de la cara. Coges mucho oxígeno, que es el doble, entonces el oxígeno oxigenas más tu cuerpo, que va la sangre por todo el cuerpo. Entonces dicen que a nivel cardiovascular mejoras, a nivel sistema inmunológico mejoras por las endorfinas. Y te cambia el ánimo. Baja también, ¿no? Eso es, el cortisol baja. Entonces, claro, dices, wow, esto es salud. Es medicina pura. Es medicina, es ciencia. Es maravilloso saber que cuando tú vas a un espectáculo o cuando te ríes con un amigo, está pasando todo eso. Ya cuando eres consciente dices, wow, es que esto tiene un para qué. Y entonces casi que ir a un espectáculo de comedia es saludable, es una terapia. Totalmente. Lo que pasa es que está un poco... Yo no sé si como olvidado, incluso denostado, porque, por ejemplo, la propia palabra payaso parece que hoy día tiene como incluso connotaciones negativas. La gente lo utiliza incluso como un medio insulto o algo así, ¿no? Y que es una pena porque incluso yo siento que en las películas se valora muchísimo más un drama que una comedia, ¿no? O por lo menos es mi percepción, no sé si es así, pero como que en general los dramas ganan mucho más premios, se reconocen mucho más, es como la tragedia, ¿no? Que a veces no sé si está metido ahí por algunas cuestiones religiosas y demás, pero parece que las comedias, jiji, jaja, pero no es serio, ¿no? Es como que no puede ser, no puede tener comedia y ser algo serio a la vez. Total. Entonces, jolín, es que, bueno, has dicho varias cosas ahí que me gustaría tratar, porque hay mucho de lo que tirar aquí el hilo. Lo de las vibraciones, o sea, lo de la frecuencia de cada emoción, me parece que hablaba el Dr. Hawkins también de eso. Es el que hablo. Es el que hablas. Hawking, ¿no? Sí, eso es. Y me parece súper potente porque la risa es de las más elevadas, ¿no? Y la gratitud también. La gratitud, sí. Y sin embargo, en general, eso, pensamos como que, no sé, hacer el tonto o reírse, es como... No puedes ser serio y bien valorado y hacer humor, ¿no? Y a mí muchas veces, incluso en los vídeos me lo han dicho, es que no puedo ser serio y hacer tonterías, ¿no? alguno que, porque todo el mundo opina, claro. Que tiene algún, a lo mejor, un tema propio, ¿no? Pero
también me apetecía sacar este tema del humor respecto al crecimiento personal y espiritual, ¿no? Porque muchas personas cuando abordan el camino de sanación y de crecimiento, como que igual cuando meditan y es como, se toma muy serio, es como hay que ser muy serio, muy, muy correcto, ¿no? Hay que hacerlo todo muy bien. Los maestros, algunos maestros espirituales son como muy serio, muy no sé qué, no sé cuántos. Y sin embargo, yo tengo una sensación diferente de esto. A mí me da la sensación de que las personas que están siempre risueñas, pero no de manera falsa, sino que de verdad, es que sienten dicha y sienten alegría y felicidad y están sonriendo, claro. y riendo y haciendo bromas. Me resuena que eso es un paso posterior en el camino de crecimiento, claro. Y que los que no, los maestros que están siempre como serios y tristes, realmente no me resultan maestros. ¿Tú cómo lo ves esto? Yo a las personas que conozco que se trabajan mucho y que digo, wow, qué bueno su proceso y qué evolucionadas, pues claro, hay risas y hay tomarse la vida pues con alegría. Yo creo que es parte de la felicidad, ¿no? La risa y tomárselo como tú dices. Es que también hay momentos para todo. Claro. Y obviamente para ser serio cuando tienes que decir algo o tal, ¿no? Pero la risa es maravillosa. O sea, totalmente de acuerdo contigo. Y tomársela la vida, pues desde... No tomársela a broma en este sentido, yeah. Sino que es parte de... Y como segrega todo esto que decimos y es tan sanadora y te eleva... Claro. Pues me parece genial, igual que estar agradecido por muchas cosas, si te eleva. Y respecto a tema hormonas y cómo te eleva de energía y demás, ¿tú cómo crees que ese es el orden? Eso, quizás esta es como una pregunta como mucho más específica, pero... ¿Crees que primero son... las frecuencias y la energía que tienes gracias a la risa o bueno o a la tristeza lo que sea y luego la fisiología, las hormonas y todo esto, o que la risa cambia las hormonas y entonces por eso estamos en un estado como de frecuencia más elevado o está como retroalimentado? No sé si lo he explicado bien. Sí, pero la verdad que no lo sé. Bueno, yo pues claro, no soy científico ni nada. Pero bueno, lo que tú sientas. Claro, lo que yo creo, ¿no? De lo que yo investigo y todo eso. Claro, cuando te ríes es como, ¡pum!, te ríes, corte cerebral, algo ocurre, química dentro de tu cuerpo, y ahí es como creo y entiendo que también estará unido con la emoción, ¿no? Y como que, por eso la llaman la hormona de la felicidad, como que eso te produce algo que te cambia, yeah. Más bien por la risa que cuando se da en el momento, ¿no? ¿Y has tenido experiencias directas o tuyas o de gente cercana o incluso espectadores que han ido a tus espectáculos y eso, que han tenido así cambios muy fuertes? Yo, por ejemplo, recuerdo una vez que me iba a ir de viaje y me puse malo un poquito por el estrés, por los nervios, no sé qué, bueno, pues me constipé y en el camino iba con dos amigos y teníamos un humor muy particular y entonces no paramos de reírnos durante 6 horas en el coche. Pero de esto de no poder respirar de la risa, ¿no? Y cuando llegué allí, no me dolía la garganta, no me dolía la cabeza, no tenía mocos. Luego descansé bien, dormí bien y se me pasó. O sea, se me cortó de golpe el resfriado, ¿no? Y yo lo achaqué totalmente a la risa. ¿Tú has tenido así experiencias o conoces...? Yo lo que sí sé es que muchas veces si tú estás malo y actúas, se te... Vamos, o sea... Se te va. Pero muchísimo. ¿Ah, sí? Muchísimo. O sea... Tú estás a lo mejor mal o con fiebre, no sé qué, de repente entras en escena, se te olvida todo, tienes energía, dices, aquí ha pasado algo. Qué fuerte, ¿no? Bueno, eso no es que te estés riendo tú ahí dentro, pero sí que tú como actor, cuando entras en escena, pues hay algo como una conexión y hay muchas personas a las que, bueno, muchas personas que te están viendo y que están enfocados en ti, dándote energía también, ¿no? ¿Y tú notas el cambio en la gente cuando es un espectáculo de...? Por ejemplo, yo fui a verte a uno de improvisación. Sí. Que, pues eso, era tronchante, ¿no? Sí. Porque es que no mucha gente va a improvisación, ¿no? No sé si hay tanto como teatro y eso. Sí, también. Sí, también hay. Sí, cada vez más. Ah, qué guay. Sí. Pues, bueno, yo lo conocía poco y recuerdo que, pues eso, de estarte riendo todo el rato. Y yo sí que notaba que yo mismo cambiaba, pero no sé si tú notas... Que las caras de la gente, todo eso, cuando entra y cuando sale. Totalmente. Y además me fijo. Sí, uh-huh. Sí, además se transforma. O sea, uh-huh. Antes y después te transforma. También, ¿qué hay? Que no es lo mismo que estén dos personas a que estén 100. Claro. Porque también
ya sabemos que la risa se contagia y esto es muy interesante. No. Y hay vídeos, ¿no? En los que de repente se empieza a reír uno, se ríen dos, se ríen tal y empieza como... Y la risa se contagia. ¿Y por qué? Que esto es muy interesante. Algo hay ahí, no sé si algo tendrá que ver con las neuronas espejo estas. Yo la verdad que no tengo ni idea, pero se contagia. Entonces, de repente, 100 personas riéndose, claro, se crea una energía, se crea un campo magnético. Ya sabemos que en cada sitio se crea una energía que al final es un campo magnético con la energía de esos seres. Claro. Gato, riéndose, ja, 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 sales genial, sales bien, ¿sabes? Sales con alegría y se nota, sales el espectáculo, oye, tal, y es que lo notas. La gente está ahí viva, pues que le cambia la energía, la verdad. Realmente es que el humor, o sea, la gente que ha venido a transformar a las personas a través del humor es un papelón súper potente, ¿no? Es muy bonito. Como Jim Carrey, que muchas veces hemos hablado de él, ¿no? Sí, me encanta. Yo trabajo mucho con los niños. Son los mejores. O sea, son tan puros y tan... Les amo y me flipa y se ríen muchísimo. Dicen que los niños se ríen, ponte, como 300 veces al día. Y los adultos de 15 a 100 como mucho. Eso te iba a preguntar, ¿por qué ocurre eso? Se ríen más. Yo creo que son más puros. Y a la vez, cuanto más vas recibiendo estímulos externos, que ya sea persona, sociedad, televisión, lo que sea, pues claro, te vas creando tu personaje, el ego, capas, miedos. Claro. Te empiezas a... El niño también, antes de la pubertad, no tiene esta cosa de tener que utilizar la lógica tanto y hacerse preguntas. Entonces creo que ya después de la pubertad, pues empiezas a hacerte como más preguntas existenciales, interesantes, que como no entiendas mucho, pues te empiezas a rayar un poco. Claro. Entonces, lo hemos vivido todos un poco la pubertad y tal. Claro. Y creo que luego, pues, te vas ahí cascando, ¿no? Te vas haciendo más... Ya, más duro, ¿no? Más durete. Pero luego podemos quitárnoslas otra vez. Claro. Que es lo que estamos, ¿no? Y yo creo que la risa sirve mucho para eso, ¿no? Claro, yo creo que ayuda. Sí, 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 porque... Pues lo que hemos dicho, te va quitando ahí capas. Y es una de las cosas que creo que hay. Luego pues también está el deporte. Claro. Y luego la cara, pues yo qué sé, la meditación, cada uno lo que le guste, ¿no? Claro, cada uno su herramienta, pero sí que es verdad que la risa es como que puede ayudar en cantidad de procesos y en cantidad de áreas. Porque, por ejemplo, cuando conoces a alguien, hay ese, ¿no? O sea, tensión, no sé qué, la risa lo rompe. Totalmente. Cuando hay una discusión con alguien querido, de repente, prum, la risa lo disuelve. Ha ocurrido algo trágico. Metes un humor ahí bien metido y puff, se disuelve. Es como, es magia pura cuando se utiliza bien, ¿no? Hay como una unión entre seres, o sea, crea amistad, crea un lazo amistoso, amoroso, que hace que haya más confianza entre las personas. Es como que quita tensión. Hay tensión. Risa te destensa. Sí. O sea, es que es muy gráfico, ¿no? Es como que de repente el cuerpo... Ya, porque si lo piensas es raro, ¿no? Es como raro. Que es la risa. Te está dando como un ataque, ¿no? Claro. No, pues es que todo tiene su porqué. ¿Por qué te ríes? ¿Qué es la risa? ¿Por qué...? Igual que, ¿por qué estornudas? Todo tiene su tal, ¿no? Claro. Por la risa, ja, 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 tal, no sé qué, uf, te quedas mejor. Sí, y los músculos, ¿no? ¿Por qué hacemos justo esos gestos? Claro, claro. Porque no sé si los animales también se ríen. Claro, pero no tanto, ¿no? Imaginas a un gatito ahí. Haciendo así. Cada uno se ríe con su... El perro. Pero a mí sí que me da la sensación a veces de que les veo como sonreír o... Pero es quizá como interno, ¿no? Sí, no lo tienen tanto. Igual que el llorar, ¿no? Claro. Que nosotros es muy gráfico. ¡Oh! ¡Pum! Lágrima. También lo mismo, ¿no? Claro. O bostezar. Son cosas que tiene el ser humano. Claro. Como robot biológico, que yo sigo flipando. Y pues una de las características es reírte. Ya. Yeah. ¿Estás tenso? Ríete. Te destensas. Ya, es que... Es increíble, ¿no? ¿Y cómo recomendarías a la gente? Porque, claro, dices, bueno, pues veo una película a lo mejor,
que sea de humor o qué haces tú? Porque yo conozco a gente que cada cierto tiempo, de manera más o menos rutinaria, se ponen cosas de humor, pero conscientemente. Dicen, claro. Saben lo potente que es la risa, entonces se lo ponen. ¿Tú recomiendas eso o bueno, o ir a verte a los espectáculos? Claro, sí, sí, ir a ver monólogos, a ver en directo lo que pasa, o una película de cine, es que claro, hay más personas, claro. Entonces hay más energía ese día y te ríes más. Esto está comprobado. Sí, sí, sí. Espectáculos donde hay 10 personas y el público se ríe mucho menos que cuando hay 100, porque como es esto de que se contagia, entonces por eso no es lo mismo verla tú solo en tu casa que verla en el cine o en el teatro. Claro. Luego están los cursos de clown y de impro y de teatro. Ya. Tú me recomendabas eso incluso, ¿no? Como claro, herramienta. Claro, a todo o todo, toda persona es una terapia porque de alguna manera te quitas un montón de tonterías que tenemos, de programaciones, de si tú eres una persona vergonzosa o no, y quizás fue porque un día en el colegio saliste a la pizarra, te caíste, se rieron, entonces te dijiste a ti mismo, ah, eres vergonzoso, y a partir de... ¿Sabes? Yeah. Que todo tiene un porqué y de repente vas a estos talleres tal y de repente te quitas esa capa que simplemente volver a hacerlo y sentirte bien mientras lo haces. Sales claro. al escenario, haces algo que te gusta, haces reír... Y luego te lo pasas muy bien en todos esos talleres. Sacas ese cómico que tenemos todos, que tiene mucho que ver, el clown tiene mucho que ver con esto. Es ese ser que es puro, que no tiene estos miedos ni condicionamientos, que los niños son muy así. Son muy directos y no tienen filtro. Pues el clown tiene mucho que ver con eso. Entonces es muy sanador hacer cursos de clown también porque, claro, tenemos un montón de capas y entonces de repente llegas ahí y te las quitas. Te las quitas. Miedos a salir en escena y de repente sales y todos se lo pasan genial y tú eres... ¿Qué dices? Pero que, claro, una capa te la quitas y estás mejor, ¿sabes? Ya, una herramienta para mí muy potente en mi camino personal fue las cámaras. Que yo siempre que quedaba con mis amigos, pues yo creo que desde los 16 años o así, quedamos los fines de semana para grabarnos haciendo sketches de humor. Me encantan. Y luego los vídeos que hacía con mi amigo Luismi y luego, bueno, los tutoriales del canal y demás. A ver, ¿cuándo los enseñas por ahí, no? Claro, habrá que sacar alguno. Alguno. Yo me parto, o sea, te admiro las cosas que hacías, lo loco que estabas y que estás realmente. Pero es como, qué guay. Porque claro, tú es como que a lo mejor parece que así, más tranquilito y de repente, tío... Sacas tu lado cómico y digo, pero qué guapo. O sea, porque te quitas esa tontería de me da igual lo que digan y... Claro. Sigue haciendo comedia, por favor, o sea... Hace poco saqué el personaje de Rubencho en los tutoriales. Me encantó. Que me lo dijiste, lo vi, me encantó. Y, por supuesto, mezclar la risa y tomárselo todo... ¿Sabes? Estos momentos en los que me encanta que tú te dejas llevar. Claro. Y de repente es que tú eres así. Claro. ¿Y para qué vas a cohibirte... Si a ti te sale decir, bienvenidos a Rumble, yo qué sé, lo que te salga, pero porque te... Es que es tu naturaleza, claro. Eres como un niño. Entonces, no, que te va a ver mucha gente, no hagas que, tío, yeah. Me encanta, o sea, sí, para súper divertido. Fue lo que decías, como en el clown, te tienes que quitar esas capas y tienes que ir pues, a esa parte como más profunda. Yo con la cámara lo que ejercitaba era como, estoy solo, ¿no? O sea, está la cámara que me está grabando y lo va a ver mucha gente, pero en principio, bueno, si quiero lo publico, si no, no. Bueno, pues estoy solo, entonces soy como de verdad, soy dentro, ¿no? Claro. Entonces luego empiezas a... Yo mismo me partía de risa. Claro. Entonces como, jolín, ¿cómo no lo voy a compartir esto? Si es que se van a partir de risa. Te ríes de ti, en plan, ¿qué hago haciendo esto? Claro. Que rompes límites. Claro. El clown es eso, es jugar, me da igual todo y me vuelvo loco y... Y luego te das cuenta de que no era tan importante. Que los demás te vieran haciendo el tonto, claro. No es tan importante ser tan serio, no era tan importante nada. Entonces, como que se rompen un montón de ahí corazas. Clac, clac, clac. Es muy interesante la comedia. Cuando tú haces comedia, lo que pasa es que hay un cierto miedo y también es como que dicen que la comedia es mucho más difícil. Yeah. Porque claro, es como que cuando tú haces comedia, esperas un resultado, que hay una carcajada y que se rían. Yeah. En el drama no. Tú estás contando una historia y un momento y no hay una respuesta. Pero a veces en la comedia es como, ¡ah, no sé qué chiste! No se han reído ahí, ¿no? Ese... Y muchas veces el clown es esto, ¿no? Entonces es atreverte a lanzarte y a no tener miedo. Que es como todo cómico ha vivido esta
este vacío, esta cagada, es estar en la mierda. Uy, bueno, mierda, perdón. Uy, perdón. No, yo lo sé. pero, joder, es súper interesante. Entonces, por eso dicen que la comedia es tan difícil, porque esperas esto. Entonces, es arriesgado, pero el que no arriesga no gana. Y cuando superas esos miedos, es muy, muy gratificante. Uh-huh. Hacer comedia y que se rían. Yeah. Ya te digo, el otro día, el jueves, el último día que estuvimos ahí en Sospechosos, que estaba lleno y tal, ¿sabes? Yo lo que siento es todo el rato, gracias, de poder hacer esto, estar haciendo comedia, y encima que salga la gente y que te... Y está como, gracias, tío, o sea, qué guay, hemos hecho un intercambio buenísimo y yo te he pagado, tío, por esto, que te lo has currado tanto y... Me encanta, tío, muy bien. ¿Sabes lo que te digo? Sí, totalmente. El drama está bien también, pero claro, no hay este cambio tan fuerte. Ya, y queda... la energía queda muy baja, ¿no? Es diferente. Es que estás normal, no te ha cambiado la energía, te hace pensar, eso sí. Ya. Sí te hace llorar, genial, porque sí que has liberado. Claro. Pero es que la comedia se crea buen rollo, lo que se dice buen rollo. Claro. Como lo típico cuando, joder, estás con una fiesta con tus amigos o quedas con... Y hay un montón de risas, que es lo que siempre cuentas, joder, nos reímos. Claro, claro. Mola reírse un montón. Y además sí que es verdad que yo creo que es más fácil hacer llorar que hacer reír, ¿no? Es más fácil. Pero, y luego, ¿no es también porque es muy curioso que el humor es como muy personal? Porque, por ejemplo, yo había algunos humoristas con los que me he reído de los que más. Por ejemplo, Miguel Noguera, es uno con el que yo me río mucho. Y sin embargo hay gente que lo ve y que incluso lo puede llegar a odiar. Total. Entonces como... ¿Cómo puede ocurrir eso? Porque con el drama, quizá hay gente más sensible, menos sensible, pero bueno, más o menos todos, pues cuando vemos la lista de Schindler o cosas así, jolín, pues es que se te pone el corazón ahí. Pero con el humor no pasa lo mismo. O por ejemplo Jim Carrey, que a nosotros nos gusta mucho, no, pues hay gente que no le gusta nada. Total. ¿Y tú has pensado sobre eso? ¿Por qué crees que a cada persona le afecta de una manera? También es que hay veces que es como... estás mirando al cómico y eres un poco exigente, en plan, no me intentes hacer reír, ¿no? O sea, hay una cosa también ahí como de que cuando tú intentas hacer reír, muchas veces es, tío, no me obligues. Ya. Yeah. ¿Sabes lo que te digo? No sé. Está esta cosa también y luego debe ser, no sé, por la cultura o lo que tal, o que conectas con uno con otro. Ya. Yeah. Pero es total. O sea, hay monologuistas o cómicos que me parto y otros que digo, es que lo quito directamente. Sí. Lo quito. Me da una pereza y digo, qué poca gracia. Y sin embargo hay gente que se ríe mucho. Entonces, con la comedia pasa esto también, que puedes recibir mucho rechazo. Ya. Y decir, qué paquete, qué malo. Por eso no todo el mundo hace comedia y es muy difícil. O sea, ser cómico es que hay muchos menos cómicos. Actores, es mucho más difícil. Ya. Porque te enfrentas también a que digan, es que no has hecho gracia, tío. Ya. ¿Sabes? No eres gracioso. Y encima es lo tuyo. Ya. Pues es un fracaso, ¿sabes? Miguel Noguera decía eso, que lo peor que le pueden hacer es decirle que es cómico. Porque él dice que él no sabe hacer reír a la gente. ¿Ah, sí? Sí. Porque que le están poniendo una carga encima y dice, yo no sé qué es gracioso. Y entonces lo dice de una manera que ya te ríes. Ya es gracioso eso, claro. Porque eso debe hacer gracia porque no intenta hacer gracia. Es que eso es genial. Es que eso es una clave, ¿no? Es una clave. Y es como querer forzar, lo que decías, en el otro, un estado de ánimo, ¿no? Exacto. Hay un miedo a veces que es como tienes miedo, haces de más. En plan, venga, va, tal, hago más para que te rías. Y es como, tío, claro. No me la cueles. Me voy a reír si me apetece, ¿vale? Claro. ¿Sabes? Entonces ves esa cosa y dices, te crea un pelín de rechazo, desde mi punto de vista, ¿vale? Sí, a mí también me pasa. Entonces hay veces que no conectas con comedia, que dices, es que no, es demasiado, es que no sé. Sí, yo tenía un profesor que decía que el humor que tenía cada persona estaba directamente relacionado con el nivel de inteligencia. No sé a qué se refería, pero yo sí que siento que hay como diferentes etapas del humor, ¿no? Y hay un humor que es como... Tampoco voy a nombrar como grupos de humoristas y demás, pero bueno, que es como... El típico humor de, ¿os habéis dado cuenta de que cuando vas al baño no sé qué? Pero a mí no me hace mucha gracia. Sin embargo, hay otros tipos de humores que son como incluso más juegos lingüísticos o paradojas mentales y demás, que de primeras no tendrían por qué ser gracioso, pero a mí me lo resulta. Entonces es como que
veo que va muy relacionado quizá incluso con el nivel de en el momento en el camino de, que está cada uno, ¿no? Sí. Aunque luego yo me río también con cosas súper... Bueno, que a Carol le hago muchas veces broma. Y son súper básicas, súper... Pero sí que es curioso que hay con cierto tipo de humor que no conecto nada, ¿no? Y sí que es verdad lo de... Me ha venido a la mente cuando dices lo de querer forzar en el otro un estado de ánimo y hacer de más, que Eckhart Tolle, que muchos que estarán viendo este vídeo quizá lo conozcan porque bueno, está relacionado con el crecimiento personal, ¿no? Utiliza mucho el humor, pero es un humor tan suavito, tan sutil, por ejemplo, que está delante de una audiencia y está como un minuto sin decir nada, todo silencio, mira así, un poquito con una mueca de hilaridad, y dice, es bueno saber que todos los que están aquí son avanzados estudiantes de la presencia y que no están esperando que nada ocurra. Y empieza la gente. Y se empiezan todos a reír. Y yo, jolín, es el chiste más sutil que he escuchado en mi vida, porque hasta un minuto sin decir nada y luego dice una frase y todos se ríen. Claro. Entonces, como, jolín, qué curioso el tema del humor, ¿no? Son tipos de humor. Luego, por ejemplo, en el clown, tú cuando haces clown descubres tu personaje de clown, que es tu clown. Entonces, cada uno es de una manera totalmente diferente. Y como dices tú, a lo mejor hay unos que son de no hacer nada. Ajá. Y de repente, ¡pi! Y ¡ay! Todo el mundo se... O de hacer un montón y ser de mucho cuerpo y tal. Y entonces es genial porque cada uno es de una manera y claro, entonces no. Creo que cada uno conecta con un tipo de comedia, ¿no? Claro, no tiene nada que ver, por ejemplo, Chaplin, claro. La comedia que hacía, claro. O algunos monologuistas que son eso de mucho silencio y mucha seriedad. Y... Total, total. Es que hay mucho para sacar ahí, ¿no? Hay mucho para sacar, es muy interesante. Sí, sí, sí. Y luego incluso la propia risa, ¿no? Que yo siento que la manera en la que se ríe cada uno también expresa mucho de la persona, ¿no? Joder, yo me río muy alto, macho. Típico en el cine que digo, uy, qué palo, tal. Porque me río, me dicen que me río como si fuera falso. ¿Ah, sí? Claro, me lo dicen un montón porque a veces me río muy alto, ¿sabes? También, como que soy muy exagerado y hago jaja y lo... ¿Qué haces, tío? Pero eso es como lo de la risa esta profunda de vientre que decían de Buda y demás, ¿no? Como que las personas que cuanto más bloqueo... Esto me suena haberlo escuchado, ¿no? Que las, sí. Cuanto más bloqueo tienen, es como que me... más contenido, ¿no? Se ríen un poquito. No sale la risa. Y cuando van a estallar de la risa, hacen como... y se quedan ahí como que no pueden sacarla, ¿no? Sin embargo, las personas tipo Buda, eso, este típico Buda, el símbolo del Buda gordito, grande, sonriente, es como ¡ja, ja, 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 ja! Como que sale a borbotones la risa, ¿no? Y yo muchas veces me fijo en los tipos de risa que tiene cada uno y cómo expresa la manera de ser de cada uno, ¿no? Sí, total. Es muy curioso. O sea, a lo mejor tu risa es muy de Buda. Yo me río muy alto, macho. O sea, hay tipos de volumen también. También. Y cosas que te hacen carcajada y otras que claro, no, pero... Claro. Y luego risas que contagian. Sí, sí, sí. La risa se contagia. Sí, sí. Hay ataques de risa. Hay ataques de risa, tío. Y que lloras. Y lloras y lloras. ¿Y por qué? Y sacas. Porque claro, llorar es sacar. Claro. Es limpieza. Pero a nivel espiritual también. Claro. O sea, cuando lloras, a nivel espiritual purificas. Entonces, claro, la risa, tío. Ya. Yeah. O sea, sacas densidad, ¿no? Claro. Si metes una vibración muy alta... Puede ser. Realmente es como poner mucha luz en una habitación que era oscura. Claro. De hecho, yo muchas veces si he tenido mucho estrés y demás, bueno, si hay obsesión, pues a lo mejor mi bazo no funciona igual, puede haber como humedad, que decir, diría la medicina china. Medicina china. Y cuando veo películas, e incluso tengo como expectoración, se dice, como flema, ¿sabes? Si me río mucho, ¿ah, sí? Es como de... y me sale, ¿sabes? Y según estuve viendo, también hablando con Carol y demás, es como que el cuerpo empieza a sacar cosas, o sea, como que metes movimiento, metes energía, metes es. Vibración, metes fuego incluso, es. Y sale lo que estaba ahí como acumulado. Claro, claro. O sea, que a nivel físico y también espiritual, ¿no? Total. Es que... Y eso es que después de un ataque de risa, igual que después de llorar mucho, ¿cómo te quedas? Oh, yeah. Qué gusto llorar, te quedas en paz. Como que también después de un ataque de risa, que esto también es curioso, que es que hay ataques.
Sí, sí. Nunca has llorado un poco, sino es que hay ataques. Sí, sí. Que cuando hay uno de estos es increíble y no puedes parar. No puedes. Y es una tontería. Y ya te enganchas con otro. O otros que te siguen, ¿no? Y jaja, y no puedes parar. Y dices, bueno, yo aquí me quedo. Yo esto no lo paro. Vi desde ayer un vídeo de Muji, ¿sabes? No sé qué es. Este es también como uno de los maestros espirituales. Es así como también gordito. Parece como un Buda. Bueno, mucha gente le conoce a Muji, Moji. ¿Sí? Y estaba, pues eso, dando una charla con personas de crecimiento espiritual y demás. Y había una mujer que le iba a hacer preguntas, pero estaba muy nerviosa y también tendría sus temas emocionales. Entonces decía, es que no sé qué te iba a preguntar. Y es como que dijo, no encuentro mi mente. Entonces empezó a reír como una risa muy nerviosa. Entonces empezó Muji. Empezaron como los dos a reírse, porque él se ríe muy así. Entonces pues estuvieron como 5 minutos riéndose, la gente riéndose, y claro, yo me empecé a reír también porque... Es que contagia. Se contagia un montón. Se contagia, tío. O sea, es como que... Como el bostezo. Puede ser, ¿no? Algo así. Es como que se contagia. Y por eso los espectáculos. Uh-huh. Si es un tío serio, que no te ríes nada, no sé qué, si las 300 personas que hay se están riendo, te digo que al final caes. Te ríes. Y te acabas riendo. Por eso te ayuda a nosotros a, venga, macho, que te rías ahí, saca. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, yo, por ejemplo, lo que decía de Miguel Noguera, que tiene algunos de sus espectáculos online y también los hace presencial, yo los he visto los dos. Y claro, yo en casa me he reído mucho, pero cuando fui allí, que también es un público muy especial, porque tienen que ser fan de él, si no, no les gusta. Eran, pues no lo sé, 150 personas, 200 personas, muriéndose de la risa. Entonces es que acabábamos todos llorando, porque yo veía al de al lado y estaba que no podía respirar de la risa. Es como toda una sala que no paraba de reír. Es que además fui a ver a un amigo que se llama Andreu Casanova, ajá, que está ahí en el Arlequín, que es buenísimo, tiene sorpresa. Te partes durante la hora y media, no sé si es, y es que, o sea, es inevitable porque todo el mundo a la vez se ríe. O sea, es que es imposible tú estar ahí y no reírte. Es que no sé cómo, es que es así. Yeah. Y de repente te das cuenta que cada vez te ríes más y cada vez te ríes más. Y es una bola y además tú como actor es genial porque tienes ahí una energía y una, claro, especie de cosa de es que a la mínima se ríen porque ya estás caliente. Es como una cosa como que estás caliente, uh-huh, debes de tener aquí toda la química, todo preparado, un campo magnético de todos ahí y tal, entonces es como que te ríes un montón y cada vez te ríes más y eso es un gustazo. Ya, es brutal. Por eso la gente... Al final es lo que creo que más taquilla hace. Uh-huh. O sea, de los espectáculos, por ejemplo, pues está este amigo Andreu, que está en plan, pues eso, como el más vendido de todos los espectáculos, ya sea magia, de mago, uh-huh, pop y no sé qué. Porque al final lo que la gente le gusta es reírse. Porque sana, por todo lo que hemos hablado. Porque sales de ahí feliz. Claro. Es que te da felicidad. Claro. Te sube el estado de ánimo, te quita la tristeza, te ayuda a la depresión. Entonces, como a la vez es sanador, pues mola ver al mago pop. Claro. Es sorpresa, es otra emoción. Pero es que esta es como, joder, que soy feliz. Ya. Yeah. ¿Sabes? Y luego, si miras las películas más taquilleras, no sé si 8 Apellidos Vascos fue la más taquillera. O Torrente, sí. Como, bueno, a lo mejor no sé si quitas alguna así más producción estadounidense, sí, de Bayona y tal, pero son las más taquilleras porque al final las personas lo que quieren es lo que estamos hablando. Claro. Sanarse. Sin embargo, luego en cuanto a premios y demás, no es de las que más... No es... sí, parece como que eso no es... No es serio. A nivel premios, ya ves tú. Sí, pues, a nivel premios. ¿Qué son los premios? Ya. Yeah. Pues ya ves tú. Sí, bueno, pues sí. Genial, ¿no? Sí, me parece guay, pero... Ya. Yeah. ¿Pero qué solicita la gente? Claro, ¿qué demandan? ¿Qué demandan? La comedia. ¿Espectáculos? La comedia. Yo muchas veces me hago listas de películas que quiero ver y hay veces que busco solo películas de humor y me las guardo. ¿Tú tienes alguna así que recomiendes? Algo pasa con Mary. O sea, ¿Hace? Es una película que de verdad me hace mucha gracia. No puedo, es que no. Me parece una situación tan, no sé, siempre me ha gustado y la amo y... La verdad que sí. ¿Tú, a ti cuál te gusta? Bueno, las de Jim Carrey me he reído siempre mucho siempre, con él. Siempre, tío. Sí. Grande. A mí me hace mucha gracia, no todo el mundo le gusta, pero... Y encima él también tiene mucho crecimiento personal. Muy guay.
los tontos muy tontos, sí. ¿No? Hay puntos de decir, no puede ser. En el equipo hay varios, a los que nos gusta mucho Jim Carrey de tontos muy tontos y a otros no tanto. Me encanta. Es que es lo que pasa. De repente es como que poca gracia, por favor, quítalo. ¿No? Es que hay otros que... Sí, 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 pero otras veces que... Sí, sí, sí. ¿Y crees que el tema de que en nuestra sociedad esté como un poquito olvidado el humor y la risa tiene alguna causa concreta? Porque yo recuerdo, me vino preparándome esta charla, me vino a la mente la historia de El nombre de la rosa, que es esta novela que escribió Umberto Eco y que lo hicieron película y demás. Y ahí realmente, bueno, spoiler, para quien no lo haya visto, voy a hacer un pequeñito spoiler, si no quieres pues salta esto. Vale. Pero va de unos, bueno, ya no me acuerdo, hace tanto que la leí, pero era como una parte de los evangelios donde se hablaba de la risa, donde se contaba cuando Jesús reía y cómo utilizaba la risa, pero se escondió porque cambiaba radicalmente la visión que la iglesia tenía de Jesucristo y no le convenía que se supiera. Entonces iba de esto. No me digas, yo me imagino a Jesucristo, vamos, riéndose. Yo también. Claro. Y sin embargo, hombre, jolín, entras en la iglesia. Claro, es todo, claro, claro. Es drama. Y a mí drama. Cuando fui a China me chocó muchísimo que entré en algunos templos y el símbolo era un Buda gigante, gordo y partiéndose de risa. Claro, claro. Y sin embargo entrabas en la iglesia, que aquí, bueno, estará viendo esto gente religiosa, no es nada ni personal ni ningún ataque, claro. Pero es como tratar de sentir la energía de ambos símbolos, ¿no? Total. Y de ambos lugares, que es, qué diferente. Entonces claro. Tiene que afectar a la sociedad, tiene que afectarnos a todos, eso, ¿no? Total. Simplemente ha habido transgiversación, ¿cómo se diría? Tergiversación. Gracias. Joder, qué mal lo estaba diciendo, ¿no? Tergiversado. Tergiversado. El mensaje, a lo mejor en el budismo no tanto, no quiere decir que Jesucristo fuera maravilloso y con un mensaje brutal, pero claro. Claro, claro, claro. Si se pasan información de vaso en vaso y tal, pues al final va bebiendo y se transforma en otra cosa, pero total. Para mí, total. Mi sensación es de la energía, yo que sé, a saber si es así, pero mi sensación es que de la energía de Jesucristo es como de esta persona como súper amistosa, incluso con un poquito de paternalidad de que te ayuda, pero que es súper cool. Súper cool. O sea, en plan como super. Un súper amigo que te... ¿Qué claro. pasa, tío? Venga, vamos a hacer aquí un juntos no sé qué. Total. Con esa energía de esa persona con la que te puedes apoyar para lo que sea y que siempre está de buen humor y... Total. Es como te imaginas, una persona ya muy evolucionada, que ha llegado hasta el nirvana y que ha ido más allá, viene de lugares tal y que es muy... Claro, alegría, vida. Eso es. Es que es vida. Y la risa es vida. Porque tú cuando tienes este estado, estás conectado a una dimensión muy elevada y estás feliz de alguna manera porque tus pensamientos son feliz, o sea, son positivos, claro. Pues los pensamientos positivos que crean emociones, tal, no sé qué, te hace estar en una vibración elevada, bien contento, feliz, y cuando estás bien contento, feliz, te ríes más. Claro. No hay momentos en los que te ríes menos y te ríes más. Es como que cuando estás tan arriba... No hace falta estar súper arriba porque eso es desequilibrado, pero neutro, bien, en paz, pues yo creo que te ríes y sí, claro, eres feliz, te ríes, que si no... Sí, yo cuando mejor estoy, de energía, de emoción y demás, hago mucho más bromas en los vídeos, con Carlos estoy todo el rato haciendo bromas, chistes... Te sale. Todo el rato. Tiene algo que ver. Entonces, claro, te ríes... Y pues te ríes más y entonces estás mejor y todo el mundo quiere reírse. Claro, sí, es que... lo que pasa es que es lo que dices, que es que los adultos está tan capada la risa, ¿no? Claro. Por eso es como, jolín, si de repente ahora todo el mundo utilizase la risa todos los días, incluso los grandes dirigentes que tienen poderes y demás, ostras, igual de repente los acontecimientos tomarían otro curso, ¿no? Claro. Seríamos todos totalmente de acuerdo. Fíjate, en ambientes así serios, como puede ser una empresa con sus trabajadores, donde yo he hecho eventos y he hecho estas formaciones, o tipo, pues eso, entrenamientos actorales del clown o de la impro, tal, una transformación brutal. Yeah. Gente súper seria, yo qué sé, pues ponte a Nokia o, ¿sabes? Gente como tal, y de repente empezar a reírse, todos somos humanos, todos nos queremos reír, se transforma la energía, se crean vínculos entre ellos. Porque cuando hay risa, se quita a lo mejor cierta seriedad en el vínculo, vamos a llamarlo así. Entonces,
crea cercanía. Más conexión. Entonces, claro, más conexión. Entonces, que todas las empresas hagan estos eventos y que se rían es genial. Por eso cada vez lo hacen más. Yeah. Y lo solicitan más. Y si yo fuera empresario jefe de una empresa con muchos trabajadores, lo haría sin duda. Porque estás haciendo que todos estén más felices, que haya un vínculo, que la risa... ¿Y qué harías? ¿Qué prácticas o qué terapias? Son dinámicas que se hacen, pues eso, en el teatro, en la improvisación, en el clown, vale. En el que son simples juegos, vale. Como cuando éramos niños, en los que básicamente tienes que hacer una cosa y te ríes cuando uno falla. Porque la comedia consiste en dolor. O sea, muchas veces, pues también es verdad, pero quiero decir, uno falla que no eres tú, entonces me río. Ya, lo típico es, se cae otro. Exacto, y te partes. Si no es muy fuerte la caída, porque ya sería drama, tragedia. Claro, sería reírte de la tragedia ajena, ¿no? Exacto, sería demasiado, claro. Hay un límite, pero son tonterías, ¿no? Que tienes que seguir un tal y el que se equivoca y te hace reír. Ya. Es una tontería, pero es como, qué guay que ahora no sé yo. Cuando lo que mola es reírse cuando eres tú. Cuando claro, te pasa a ti mismo. Eso es. Porque entiendes que, bueno, si todos se ríen, claro, reíros de que le ha cagado. Claro. Ya. Pero no es fácil, ¿eh? Porque, por ejemplo, alguna vez ha pasado, por ejemplo, que vas por la calle y alguien se cae. Es como, ay, se ha caído. Es como, uy, qué mal. Que me he caído, ¿no? Claro. Yo recuerdo una vez que iba corriendo a clase en la facultad y en las escaleras me tropecé, pero de manera súper graciosa, que dice como... Y me empecé a reír de, jolín, vaya ridículo. No mola nada. Pero al final te ríes porque es como... Por salir de... Pero me veía a mí mismo haciéndolo y es como... Claro, ridículo. Súper gracioso. No mola nada. No mola nada caerse, o sea, porque eres un pringadete. Claro. Es en ese momento, todos se ríen de ti, ¿no? De que te has caído. Y entonces mola cuando no eres tú, entonces te ríes de, ah, no soy yo, eres tú, tienes que liberación y te ríes. Hay mucho, ¿no? Claro, porque como tú has podido estar en esa situación y sabes que no mola, es como una tensión de que no eres tú, ¿sabes? Claro. Somos muy perversillos en ese sentido, bueno, perversillos. Pero también está la parte de, porque a mí me hace mucha gracia cuando hay ciertas... pues eso, como juegos del lenguaje, como imposibilidades del pensamiento, como cosas que, jolín, no me había esperado como vincular esto con esto. O sea, como que hay un cierto tipo de humor que es como muy abstracto, por decirlo así, ¿no? Que no es ni físico, ni esto de el otro, o lo de típico de lugares comunes, de os ha pasado a todos, que no sé qué. Y eso me parece súper curioso, porque muchas veces pienso yo, ¿pero por qué me está haciendo gracia esto? O sea, si es que realmente es algo como incluso lógico, es una cuestión de lógica, pero me hace gracia. Y es como, qué profundo y qué desconocido a la vez, ¿no? El humor. Aunque creas que no, pero hay un estudio y hay gente que lo ha estudiado. ¿Ah, sí? Claro. Entonces, a lo mejor tú haces cursos de comedia y dices, ¿sabías que hay una regla? Claro. Y a veces no sabes por qué te hace reír, pero otra de las reglas de la comedia puede ser la verdad. Cuando tú cuentas algo universal que tú has vivido, por ejemplo, las madres. Todo el mundo tiene una madre. Yeah. Y entonces cuenta cómo su madre le sobreprotege con el frío o come mucho o tal. Entonces, si cuenta algo que tú ya has vivido con tu madre, es una verdad, y ríes. Es como que simpatizas en ese momento. Sí. Esa es como otra de lugares, las... Lugares comunes, ¿no? O sea, como... Claro, esas cosas, o la exageración, claro, funciona, o la sorpresa, son como trucos que sabes que en la comedia funciona, o la regla del 3, A, B, y en vez de venir C, Z, ¿sabes? Y sorprendes, porque después del A viene el B, vale, pues ahora viene el C, entonces haces zascas. Claro, y metes lo otro, ¿no? Cosas así, claro. Entonces, en general, la sorpresa, te hace reír. Cuando no te lo esperas, jajaja. No te esperas hacer como ese vínculo o ese mix, exacto, pero que quizá tenga sentido. Pero es que cuando lo piensas luego no tiene gracia. O sea, yo si lo pienso, no hace gracia, pero en el momento sí. Totalmente. Si lo piensas, dices, no tiene gracia. De hecho, muchas veces igual lo puedes escribir o lo ves escrito cuando te dan un guión, dices, no sé si va a funcionar, te desconfías. Tío, luego lo haces y muchas veces, ¡buah! Y se descojone. Claro. Qué fácil. Sí, sí. O, por ejemplo, me acuerdo que, bueno, esto de mezclar
palabras dentro de una frase, cuando lo piensas, es simplemente cambiar unas letras por otras. Pero cuando ocurre, te ríes un montón. Por ejemplo, en vez de decir miel con nueces, es Noel con mieces. Que lo dices así y no tiene mucha gracia. Pero cuando ocurre, sí. Entonces esto... Ah, o sea, cuando estás hablando y te confundes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, mezclas sí, palabras. Pero sí, que sí, si sí, lo dices en, fuera de contexto, no tiene sentido. Pero como te pilla desprovisto, te ríes. Por ejemplo... Claro, claro, claro. Lo de me voy a poner un porro folar. Claro, claro. Pero que luego... ¿Y pasa? Ya lo piensas y no tiene gracia. Y esto en unas stories lo compartí, que la gente dijera estas frases. Ah, sí. Y no veas lo que nos reímos. Pero sin embargo, me resulta, luego cuando lo piensas es como que no entiendo muy bien por qué nos reímos ahí. Porque otro falla, ¿no? Sí, puede ser el fallo, ¿no? No sé, el fallo, el error, como no te lo esperas. Claro. Ah, ha fallado. Te has equivocado. Claro, si esta persona no sufre, los otros se ríen. Pero es verdad que si estás sufriendo mucho, igual que... Ya. ¿Sabes? Que eso también es... Quiero decir, en escena, si tú eres un actor... Lo que pasa en escena es que lo que tú sientes lo siente el público. Yeah. Y esto es genial también saberlo, ¿no? Uh-huh. Que si de repente te estás sintiendo mal tú en escena por algo que has hecho un chiste y no se han reído, te empiezas a sentir mal, entonces la gente empieza a decir tal, sientes algo. Y ya dices, uy, este es malillo, tal, no sé qué, ¿sabes? Yeah. Porque tú te estás jugando, estás diciendo qué malo soy, tal, no sé qué. Ya. Yeah. ¿Sabes? Ya. Esto también es interesante. Uh-huh. El público siente lo que siente el actor. Ya ves. Aunque no sean conscientes. Ni idea, ¿no? Por supuesto. Pero se empieza a sentir esa cosa. Y al revés, si tú te ríes de ti mismo, ¿sabes? Y te da igual, porque tienes experiencia. Claro. Bueno, pues esto pasa. Claro. Pues ahí ya es como, ah, qué gracioso. Tal. Jolín, después de esto, en la siguiente reunión de equipo, te tienes que venir a hacer. Claro, una... nos reímos, guau, es que es tan gracioso, es tan sencillo y tan gracioso. Uh-huh. Yo doy clases de percusión también, y aunque sea clase de percusión, hacemos al principio una dinámica, aunque sea solo un jueguecito, que al principio dices, joder, ¿qué me va a traer este loco hoy? Porque les hago hacer cosillas tal, pero es que se ríen tanto que ves a un compañero tuyo... De repente una señora que tal, no sé qué, de repente la ves haciendo cosas que es como, qué divertido, qué sencillo, haciendo un juego es ser niño y es jugar y qué risas y qué maravilla, o sea que súper recomendable a todo el mundo que pueda jugar en su familia en Nochebuena, que jueguen en cualquier evento con sus compañeros de trabajo, compañeros de piso, que hagan juegos de estos, se crea un vínculo, te ríes y eres más feliz. Ahí en el retiro de Secretos de Sendero nos lo vamos a pasar muy bien porque vas a hacer estas cosas, pero luego con grupos de participantes harán ahí dinámicas, ¿no? Dinámicas sencillas pero muy divertidas, porque es muy fácil reírte cuando estás viendo a compañeros en esa situación. La improvisación es muy... Claro. Funciona mucho y te hace reír mucho, es muy interesante. Claro. A mí la comedia siempre me ha gustado. De hecho... Pues eso, muchos de los cortos que yo hacía antes pues eran de comedia y además está ahí muy, muy metido, así que... Me encanta. Hay que retomar más todavía. Tienes que sacar personajillos. Hay que sacar más. Sí, por favor. Bueno, tengo por ahí una... Rubencho. Tiene su propio canal y, sí. Y ya tiene unas colaboraciones ahí planeadas. Qué bueno Rubencho, tío. Y además que permite el humor, por cómo es, te permite incluso decir cosas que podrían ser como más complicadas de decir... Pero como son con humor, entran perfectamente. Porque las barreras de la gente se rompen. Exacto. Pues totalmente. Ya creas un vínculo a jaja, pues si estoy de buen rollo con la serotonina, endorfinas aquí dentro. Claro, claro. Sí, sí, sí. Es súper potente. Es genial. Entonces, ¿quieres comentar alguna cosita más antes de que podamos compartir dónde pueden encontrar, dónde pueden encontrar las obras que vas haciendo y todo esto y tu curso? ¿Se te ocurre alguna cosa que decir sobre... la risa o algunas prácticas que incluso tú puedas llevar a cabo o que recomiendas a la gente para que pueda recordar más la risa o algo o una reflexión final, no sé, lo que te venga o un chiste? Eso es peor todavía, es ¿eh? Peor. Es peor, en plan, ah, que eres cómico. Cuéntame un chiste. Hazme reír. Y es como... Ya. ¿Y qué haces? Es lo peor del mundo. Cuando te dicen eso, ¿qué haces?
Pues depende de la situación, supongo. Me voy por aquí, por allá. Claro. Alguna vez he tenido que tal, ¿no? Claro. Pero no, no. Dices, le sacas tú por otro lado y, claro, y le haces que, yo qué sé. Ya. No sé. Le diriges un poquillo, ¿no? Claro. No, y luego al final te acabas riendo de la situación o lo que sea, pero vamos. Claro. ¿Qué tenía que decir? Una reflexión. Reíros. No, no, no tengo reflexión. No, siempre dejo como un espacio final por si hay algo más que comentar. Sí, vale. Pero la verdad es que hemos tocado un montón de cosas que yo no recuerdo algún vídeo, alguna charla o alguna así que traten de esto. Es que no se habla, ¿eh? Es que es algo muy... que está ahí y es como, hola. Yo lo, muy lo, interesante, ¿eh? Lo único... es la meditación de la sonrisa interior de Mantak Chia, lo único que veo similar, que, bueno, similar, o sea, que trata la risa y esa energía, ¿no? Que, bueno, la sonrisa interior es como, por resumirlo mucho, meditar, pero como si estuviera sonriendo a cada órgano. Y entonces eso activa el sistema inmune, no sé qué, es como, mi hígado. Un poquito así, más o menos, lo estoy haciendo como muy chapuceramente, pero más o menos eso. O algún libro en el que, no sé si también de Mantak Chia, que hablaba de estudios que habían realizado de personas que se habían sanado de enfermedades viendo películas de humor. O sea, de tener un cáncer que era incurable. Y decir, bueno, pues voy a hacerlo con el humor porque sé que tal, 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 tal. Estar no sé cuántos días, incluso meses, viendo películas de humor todos los días de los hermanos Marx. Qué bueno. Y luego hacerse la prueba y no estar el humor. Uy, el tumor. O sea, que eso es lo único que he visto similar, pero no hay mucho de esto. No hay mucho. Por eso, este vídeo. Este vídeo. Claro. Está todo dicho. Por eso, gracias por abrir estos espacios para que se hable de esto y que la gente, si le interesa, pueda verlo. Eso es. Y gracias a ti, Jolín. Genial. Porque yo creo que tú eres un súper vehículo de esto, ¿no? Yo siempre que he ido a verte en los espectáculos, yo me he reído un montón. Y bueno, tú haces papeles de todo. No sé si ¿qué disfrutas más de drama o de humor? De humor. De humor más, ¿no? De humor. Uh-huh. Es que te lo pasas muy bien. Además, es no solo haciéndolo, sino es el proceso. Uh-huh. Porque nosotros ahora con la obra, por ejemplo, claro, no solo actúas, porque tú cuando actúas no te estás riendo. Estás haciendo algo serio, que suele ser o fastidiar al otro y el otro lo pasa mal y todos se ríen, o te fastidian a ti, más o menos, o haces el monger, ¿vale? Uh-huh. El monger, el bueno, lo que sea, o el personaje. Pero el proceso, el ensayo, el quedar con ellos, cuando estás ensayado te ríes un montón, porque ves a tu amigo y entonces estás de espectador, cuando estás fuera porque están otros tal. Claro. El proceso en general, que es la vida. Uh-huh. En realidad lo que mola, el tema actoral o lo que hagas, es todo el proceso, es todo el camino. Claro. No es ya estás en la serie y tal, no, es el proceso, el casting, el tal, el llegas ahí. Entonces con la comedia hay detrás todo risa. Uh-huh. Desde que lo escribes, claro, que ya te estás riendo por dentro, claro, de pensarlo, sí, ¿sabes? Hasta que acaba y sales de la función y te empiezan a comentar, qué bueno cuando esto, tío, jaja. Es que incluso cuando llegas a casa y sigues riendo. Claro, claro. Es súper sanador. Y me extraña que no haya como un método. Bueno, sí que hay risoterapia. Hay risoterapia. Hay cosas, claro, ¿no? El yoga de la risa, por lo sí, visto. Sí, también, claro. O sea, sí que hay cosas. Hay. Pero no es lo mismo como, pues estoy mal en una depresión, por ejemplo, pues psicoterapia, no sé qué, respiraciones. Pero no, muchas veces ni se baraja el humor. Claro. O sea, cada vez más, pero que se extienda esto, ¿no? Y por, claro, eso la película de Patch Adams y, uh-huh, por eso que la gente sabe que se han curado muchas personas, sí, 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 de una manera mucho más rápida con esto. Uh-huh. Entonces es como que cada vez se sepa más o, claro, se vea o pues está ahí para nosotros. Venga, pues voy a dejar en la descripción algunas recomendaciones de pelis de humor para que la gente tenga para dónde empezar. Ah, qué bueno. Y si quieres me pasas alguna y las pongo, ¿vale? Qué bueno, buenísimo. Y así la gente... Pero también vamos a dejar para que te puedan seguir en tu Instagram. Vale. También en tu web donde está tu curso, ¿no? Sí. ¿Y algún sitio más? No, bueno, con la obra de Sospechosos, que estamos, vale, en... La pongo. En Los Luchana, bueno, sí. ¿Hasta cuándo? La cosa es que todavía no sabemos cuándo nos van a renovar. Ah, vale. Pero bueno, ahí lo ponemos y, vale, pues entonces y está lo abajo, que sea, si no en otro sitio. Abajo lo dejamos todo. No he mirado nada ahí. Yo tampoco. Bueno, es que... que estabais ahí ahora.
que os queremos. Y que nos riamos más todos. Que un placer poder compartir y nada. Y sobre todo estar con este crack. Y nos vemos dentro de poquito en Retiros del Sendero, en Secretos de Sendero. Se ha confundido. A reírnos todos. Bueno, pues nos vemos en el siguiente sendero. Cada vez un pasito más, pero más en equilibrio y riéndonos. Me ha salido un poco raro esta vez. Nos hemos reído y entonces funciona, ¿no? Venga. Adiós. Adiós, chao.